comenzar utilizamos una caja de cartón y esta caja traía premio, chocolatita, miren, le encanta el cartón, a ella le encanta estar donde siempre hay cartón. Y este día no fue la excepción, estuvo dentro de nuestra caja jugando mucho tiempo. Como te mostramos aquí, cortamos todas las pestañas de la parte de arriba para quedarnos solamente con este cartón, el cual no se va a quedar así. Lo forramos de un color blanco y para eso utilizamos cartoncillo blanco. También puedes utilizar foamy o simple papel y lo puedes ir pegando poco a poco. Quisimos combinar el blanco con el verde y mira si nos quedó totalmente forrado este cartón. Ayudé a Adri a meter los muebles pesados como la cama que estuvo muy pesada y también el sillón. Y añadimos más muebles a esta habitación como unos burós y también el armario. Y a continuación te muestro cómo hicimos estos adornos inspirados en Pinterest para esta habitación de panda. Y tú también los puedes hacer, solamente necesitas papel de color negro, papel de color blanco, unas tijeras, un plumón negro y mucha, mucha imaginación. Primero hicimos los banderines de esta manera. Fue como hicimos esta habitación. Si tú también la vas a hacer, déjamelo en los comentarios y me encantará ver tu divertilife.